Bienvenidos amigos a un nuevo video bastante especial porque ya por fin tenemos Resident Evil 4 en nuestras manos para otros pues. Y pues la verdad debo decirles que es sorprendente lo que ha hecho la empresa Armature. De verdad que bueno, se lo tomó en serio esta licencia de Capcom. Y pues nada, un día bastante especial. Hoy jueves 21 de octubre del año 2021. Vamos a ver acá. Lo primero que vemos es que estamos dentro de la iglesia. Y bueno, todo como siempre en realidad virtual es a dimensiones reales. Este video yo lo voy a hacer lo más breve posible. Y quiero dar detalles de lo que es el juego técnicamente y lo que es la experiencia. Así que no va a ser un gameplay como tal, ni tampoco review, porque bueno, el juego lo tengo desde hoy, gracias a la empresa CyberChoose que me hizo este grandioso obsequio. Aprovecho de enviarles un gran saludo y pues vamos a comenzar acá. Resident Evil 4. Ok, yo estuve probando ya lo que es la partida y todo eso para ver cómo iba el juego. Aquí puedo comenzar una nueva partida, aquí cargarla, aquí campo de tiro. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Y también vamos a ver más adelante lo que son las opciones. A ver, ok, los créditos. Porque las opciones también están bastante interesantes. Y miren, aquí puedo ver la hora y la fecha real. Y bueno, por primera vez podemos ver y sentir las manos de Leon. Tiene manos de mujer. Pero era de esperarse por tener el cabello como lo tiene. Entonces bueno, esto lo vamos a revisar después. Nueva partida. Lo primero que vemos son dos dificultades, fácil y normal. Vamos a tocar acá, normal. Dice Resident Evil 4 te ofrece una amplia variedad de opciones que te permiten personalizar esta experiencia para que se ajuste a tu nivel de comodidad personal de realidad virtual. Así que vamos a darle siguiente. Y aquí vamos a comenzar a personalizar lo que es la partida. Por ejemplo, acá posición del juego, bueno, sentado. Porque obviamente voy a jugar con el CyberChoose. No precisamente con los zapatos porque el juego ya lo probé y no es compatible, pero esperamos que próximamente incluya soporte nativo para los zapatos y poder tener una mejor inmersión. Pero la ventaja de poder jugar con la silla de CyberChoose es que voy a poder estar totalmente sentado, ya que el juego también tiene la opción de estar sentado, y voy a poder girar muy rápido. Pero también sé que jugar de pie sería bastante placentero, y entonces para eso también podemos acá, al colocar de pie, vamos a poder ajustar nuestra altura, y con el tapete de CyberChoose, en mi caso, bueno, voy a poder saber dónde estoy y con la zona guardián para no salirme ni pegar con las paredes. Entonces vamos a darle al siguiente. Acá mano dominante, la derecha por supuesto. Y aquí tenemos movimiento completo, modo confort y ajustes actuales. Vamos a darle acá movimiento completo y nos explican mediante un video que si usamos la palanca derecha en movimiento completo vamos a girar a cortes para evitar el mareo. Esto lo usa mucho la gente, pero yo no lo necesito. De hecho no lo uso en ningún juego porque yo voy a girar con mi cuerpo, ¿ok? Así que como siempre les digo, la realidad virtual es un entorno real, a dimensiones, a escalas reales. Y obviamente, si yo tengo este menú acá y me giro, ya no lo tengo. El menú sigue estando detrás de mí, ¿ok? Entonces, es como si estuviéramos en la vida real y por eso yo no uso la palanca derecha. Entonces, vamos a darle el modo confort. Ya va, que quiero ver acá. El modo confort es teletransportación. Yo no puedo jugar con teletransportación, no me gusta, pero sé que mucha gente también lo usa por el tema del mareo. Pero bueno, vamos a darle que no y vamos a darle movimiento completo. Sí, que por cierto, este panel se ve demasiado increíble, la textura y la escala. Miren, es desde aquí, abarca todo esto hasta acá, o sea, sorprendente. Y acá terminamos la configuración inicial del juego. Acá tenemos para comenzar la partida. Acá todo lo que nosotros ajustamos. Asistencia de tutoriales sí, porque se los voy a mostrar. Esto dice ver trasfondo.
Activa o desactiva las cinemáticas previas al juego. Vamos a dejarlas porque también quiero hablarles sobre esto, ¿ok? Así que comenzamos. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby... Okay, como pueden ver, al presionar el botón A y dejarlo presionado, podemos saltar las cinemáticas. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. Okay, la pantalla o recuadro donde estoy viendo la cinemática es bastante grande. Les puedo decir que a escala real es de unas 110-120 pulgadas. My assignment is to search for the president's missing daughter. Y la resolución es increíble. Las cinemáticas, de hecho, no se ve diferencia entre las cinemáticas que ya están grabadas y las cinemáticas generadas por el juego, al igual que los gráficos generados por el juego. Entonces, miren acá, estoy como en un cuarto. Just up ahead is the village. Mientras veo las cinemáticas, ¿ven? I'll go and have a look around. Pero la resolución es increíble y me gusta también el tipo de fuente que usaron para los subtítulos, como en negrita, se ve bastante bien, se aprecia súper bien en esto de la realidad virtual y bueno, de verdad que las cinemáticas súper, pero súper nítidas y acá podemos con el botón B también activar y desactivar los subtítulos. Acá nos están llamando, miren esto, lo puedo mover a mi antojo, ok, a ver. Sí, vamos a tocar el botón. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Nítido, so the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Ok, aquí va a comenzar el tutorial y lo voy a dejar, sé que otros lo han hecho, pero quiero mostrarlo a mi audiencia, ¿ok? Empezar el tutorial del manejo de armas, vamos a darle que sí. Hay dos modos de manejo de arma, inmersivo y selección rápida. Empecemos con el inmersivo, ¿ok? En el fondo inmersivo las armas y los objetos se fijan a nuestro cuerpo, así que con el botón lateral vamos a tomar las cosas fácilmente, así le damos comenzar. Y aquí nos están explicando, por ejemplo, miren, aquí me dice cuchillo, ¿ok? Aquí tengo el mando, miren, el botón que tengo que presionar es el del dedo medio y lo llevo acá y saco el cuchillo. Es increíble, obviamente vibra cuando hace la acción. Y ahora quiero comentarles sobre esto, miren, el cuchillo, la textura es increíble, el brillo que tiene en la hoja. Y les voy a mostrar la dimensión real del cuchillo, miren, aquí está mi mano derecha, ok. Y aquí exactamente estoy tocando la punta del cuchillo. Vean el tamaño, miren. Es increíble, de verdad. A ver, ah, perfecto. Increíble, ok. Ahora la pistola. La pistola va a estar aquí, así que... Y se ve también muy genial la textura, el brillo. Dice spray de primeros auxilios, ok. En el hombro, ok. Sobre el hombro, hago, presiono. Y esto se ve genial. Se ve muy cuchi el spray, pero se ve demasiado genial. A ver, spray de primeros auxilios que no presioné. Ahora con el disparador me echa en la cara. Ah, está muy genial. Ah, bueno, esto aquí, miren. Tiempo de juego. Ya llevo 8 minutos. 8 minutos, 8 segundos. 0 puntos, ok. El segundo, ajá, viene ahora el manejo rápido, ¿ok? El manejo rápido, miren acá, dice que presione, ¿ven? Dejo presionado y me sale esto para sacar el menú rápido de selección. Ahora me dice que presione palanca y gatillo, miren.
Ah, ok. Que presione, deje presionar el gatillo y con la palanca selecciono izquierda o derecha para qué es lo que quiero seleccionar. Cuchillo, pistola, spray. Ok, vamos a ver acá. Cambiar a cuchillo. Cambia rápido de pistola a cuchillo. Ok, y cambiar por pistola. Lo hace bastante rápido. Oye, se ve demasiado genial. Listo, completado el tutorial. Pero me preguntan acá la preferencia, selección rápida o inmersivo. Por supuesto, inmersivo. Ok, puedo cambiarlo después, más adelante. Y miren cómo se visualiza todo. Ok, ahora sí, dentro del juego ya se me puso la piel de gallina porque la sensación es increíble. Voy a caminar porque algo que vi en los videos es que caminaba como muy rápido. Y bueno, miren esta sombra que se me crea aquí en la vista. Esto es para proteger del mareo, para las personas que sufren de mareo. Yo no sufro de mareo, así que yo voy a presionar acá la tecla de menú del mando izquierdo y voy a quitar eso. Bueno, aquí tenemos lo que es el menú. Se ve bastante genial. Se ve bastante genial. A ver. Ah, miren. Cojo acá, pongo. Ok, está muy genial. Pero vamos a lo que nos interesa por ahora. Movimiento y confort. Vamos a ver acá. ¿Dónde es? A ver. No. Estilo de movimiento. Perfecto. Enfoque de entorno. Activa y desactiva el bloqueo de la visión periférica. Perfecto. Intenso, ninguno. No lo necesito. Y ahora, fíjense que no se ve. Ok, perfecto. Bueno, miren, fíjense lo que les estaba explicando. Allá está la casa, pero si yo giro... Ya va, perdón, que me moví con la palanca. Si yo giro, estoy girando mi cuerpo y acá están los chicos. Giro. Todo el entorno está fijo como en la realidad virtual y esto no me canso de explicarlo porque mucha gente piensa que la realidad virtual es una pantalla pegada acá. Y en los videos que uno graba, de verdad no se aprecia ni en lo más mínimo lo que de verdad es la realidad virtual. Por ejemplo, esta mata acá tiene escala real. Tengo que alzar para verla. ¿Ok? Y bueno, gráficamente, el suelo. Obviamente las hojas son planas, pero tiene una excelente resolución. Acá estoy hablando de un juego que se ve muy pero muy nítido. Hay movimiento acá, como pueden ver, miren, hay movimiento en las matas. Yo no sé, aquí vamos a ver, también hay movimiento en las del fondo. Miren, las texturas son como las del Resident Evil 4 original. Hay movimiento acá, si lo hay, perfecto. Ok. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Ok, aquí están los chicos. El auto también, dimensiones reales. El puente. Pero bueno, vamos a sacar el arma. Y esto siempre lo hacía... ¡Ay! Se me fue. Ajá. ¿A dónde ibas? Bueno, eso se me fue. Hay como unos insectos acá. Guardo la pistola. Y acá las cosas, miren, para cogerlas súper fácil. Esto que bueno, ya se vio en muchos videos. El cofrecito ahí con las monedas, las pesetas. Dice 100 pesetas, pero todo está con muy buena resolución. Entonces, lo que les iba a comentar del caminar, sí, miren, hacia atrás camina bastante rápido. Hacia adelante sí se nota, pero no se nota tanto la rapidez, no se siente tanto la rapidez. Lo que sí que para atrás, porque obviamente en el juego original no es tan rápido caminar hacia atrás estando de frente. Esto se mueve bastante genial. El cartel indica la entrada al pueblo. Ah, miren, y está en español, dice pueblo, el pueblo hacia allá. Pero bueno, comenzamos el juego. Yo siempre voy a ir hablando de las cosas técnicas. Vamos a ver. No, es que se ve demasiado genial. Y la atmósfera, o sea,
estamos dentro del juego, estamos en el cuerpo de Leon. De verdad, esto está demasiado brutal. Vamos a entrar por acá. Cinemática. Super nítida la cinemática, es increíble. Excuse me. No esperaba que se fueran tan nítidas. Pero bueno, yo la voy a pasar. Vamos a ver. Ok, efecto Matrix. Pistola. Nos dicen que carguemos los cartuchos para las armas están siempre a la izquierda, así que cojo, meto. Y acá. Así. Y la patada que tanto critican. Bueno, yo también la critiqué, no puedo hablar mucho. No es molesta. La patada no es molesta. Vamos a ver esta escena porque me gusta. Y es como les digo, las cinemáticas no se ven como que fueran grabadas, se ven como que fuera el propio juego, o sea, tiene la misma nitidez. Okay. Is everything okay? There was no. Dándole al botón. La candela se ve demasiado genial. Los troncos, la leña que está prendida también. La chimenea, el techo casi llega. Okay, por aquí no hay más nada. Okay. La pistola. Aquí no hay nada. Escucho los pasos, se ve genial. Viendo por lo rápido que puedo girar. Acá cinemática también. Lo bueno es que las transiciones entre cinemáticas y juego es demasiado instantánea. Miren, al igual que con las patadas, se ve Leon en dimensiones. Es como que si tuviéramos a Leon de frente a nosotros, ahí. Y es muy rápido, o sea, no se pierde la inmersión. La gente exageró con esto. Miren. Ok, ahora sí. Ah, esto era algo que yo quería ver. Las cajas de munición. Es que se ve extremadamente nítido. Así que bueno, consultar, ya se guarda. Pistola. Este también soltó munición. Y todo está al detalle. Yo pensé que iban a faltar cosas en cuanto al original. Pero todo, hasta el más mínimo detalle en el fondo, todo. De hecho, voy a ir a ver a los chicos. Miren, aquí están los cuervos muertos que se ven increíbles. Y son bastante grandes. A ver acá. Cinemática. Yo creo que lo compensa también lo extremadamente nítidas que son las cinemáticas. De verdad que sí. Ok, ahora sí, vamos. El arma se ve genial. Creo que con el botón B. Ah, sí, suelta el cartucho. Genial, demasiado genial, miren. El manejo de armas es real. Ok. Munición. Ok, cuchillo. Vamos a ver acá. Creo que el cuchillo era acá en el pecho. Ok. Ah, no, ya va. Es aquí. Era al nivel del pecho. Ok, ya tengo el cuchillo. Ah, miren, la matita tiene su maceta y todo. La hierba, pues. Y se ve muy, muy genial la textura. Vamos a ver acá. Ah, qué bueno poder romper las cajas también, todo demasiado increíble. Y esto era algo que yo quería ver. ¿Esto qué es? ¿Para qué es esto? No entiendo. Ok, aquí como me acerco a la máquina me dice guardar, le doy a... Ok, esto yo lo había hecho ya. Presiona para sobreescribir. Quiero mostrarles acá, miren esto. Y tenemos todo el teclado a dimensiones reales. La máquina tiene un gran tamaño.
y al escribir lo que nosotros queramos, vamos a guardar. Ya yo había guardado una partida, le voy a colocar mi nombre, Héctor, ok, y le doy acá. Mire, yo puedo borrar si me equivoqué en algo, le doy acá y listo, ya guardó. Es increíble, de verdad, demasiado increíble. Miren cómo puedo girar de rápido. Miren, cuervos. No te me ibas. Pesetas, munición. Oh, Dios, miren este cráneo. Se puede. Ah, miren esto. El cráneo a dimensión real. La textura increíble también. No, no. Es como les digo, yo pensé que iban a faltar detalles, pero no. Todo está, y en realidad virtual es otra cosa. El pobre perrito. A ver, a ver. Y ahí se fue. Ok. Vamos a seguir. Yo ya ahorita no voy a alargar mucho el video. Aquí están cosas. ¡Un forastero! Como les digo, la patada no es nada del otro mundo, señores. Es demasiado interactivo, es demasiado rápido y se ve y se siente genial. O sea, ok, las matas arriba se mueven, ¿sí? Es lo que les digo, el nivel de detalle es increíble. Miren, yo puedo aquí, tengo esta mata aquí, la puedo tocar. O sea, voy a mi alrededor, es una cosa increíble, de verdad. Lo que es la realidad virtual. Así que, listo, la patada. Ok, aquí no. Matita que provoca es ponerla en la casa de adorno. Y aquí lo matar a cuchillo, vamos a ver. La pagarás. La pagarás. Ok. ¿A dónde ibas? Ay, yo quería hacer esto desde que vi el primer trailer. El teaser, miren. Suelto. Ay, ya va. No me salió. A ver. Miren, suelto y agarro. No, está increíble. Demasiado, demasiado increíble. Vamos a ver acá. ¡Un forastero! El agua. Oh, el agua se ve increíble también. El movimiento de las cosas. No. De verdad. Se pasaron. Aquí está uno esperándome. Lord Sir. Ajá, moriste rápido. A ver. No hay nada. Cuando salga la serpiente aquí en una de las cajas y salte hacia mí, va a ser, bueno, pues, quizás voy a pegar un grito. Ok, llamadita, miren. Okay. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Tamaño, hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Okay, menú de pausa. Vamos al menú principal del juego. Acá. Las instrucciones proporcionan información útil sobre los controles, los ajustes del juego. Okay. Por ejemplo, conceptos básicos. Reloj de pulsera. Vigila tu reloj de pulsera. 23 minutos de juego llevo. Son las 6:36 de la tarde. Hoy 21 de octubre. Ok, controlar la salud. Ahí veo mi salud. Qué genial, ¿vale? Qué genial. Pero bueno, lo demás no me interesa por ahora. A por él. Se ve genial el humo también. Mierda. Y el fuego se ve increíble.
¡Oh, Dios! ¿Cómo se ven las gallinas? ¿Cómo se ve tan real? ¡No dejes que se escape! ¡Vayan por detrás! ¡Vayan por detrás! Ok, pasamos. ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Oh, sí! ¡La escopeta! ¡Ya va, que la solté! ¿Qué dice? Toma, tomar sobre el hombro. ¡Wow! ¡Oh, los cartuchos! ¡Cógelo! Oh, genial. Miren, la puedo usar así, que me imagino que se va a ir muy hacia atrás. Munición de escopeta. O así. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué increíble! La voy a guardar. ¡Oh, Dios! ¡Si no la cargué! ¡Ay, misión de escopeta! ¡Vamos rápido! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡No tengo! Ya va. Cargué muy rápido. O sea, tuve que ser rápido para cargar. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya va! Yo decía. Okay. No. Vamos. A ver, yo tenía una granada. Oh, Dios mío, hay que cargar. Oh. Ay, no. ¡Os voy a romper a pedazos! Okay. Ay, no vi los lingotes de oro. No, necesito curarme. Demasiado genial, vale. No, es que se siente demasiado increíble. Aprovecho de enviarle un saludo a mi amigo Dante allá en Ecuador. Gran fanático de Resident Evil 4. Hermano, usted tiene que jugar esto. Cómprese una vez que después y deje de ya perder mucho tiempo en los emuladores. Esto es otro nivel. No. Es muy genial también lo rápido que puedo girar con el Cyber Chus, miren. Y sentadito, super fácil. Demasiado genial la patada. Retiro la crítica que le había hecho, porque es que en video de verdad las cosas no son como que parece. Ah, bueno, por si se lo están preguntando, los zombies, obviamente, bueno, el ganado, tienen escalas reales de persona. O sea, están frente a ti. Ay, Dios mío. Imbécil.
mover el manto, ya va. Ok, necesito. Porque miren la vida como la tengo. Salvemos, perdón, saltemos. Y bueno, yo lo voy a dejar hasta acá, señores, porque como les dije, no, esto no va a ser gameplay. El gameplay lo voy a traer después. Vamos a ver, el mapa está en X. Ok. Qué genial se ve todo. Quiero ver acá rápido lo del inventario. Por ejemplo, yo tengo esta hierba. Ok, ya va. Antes de hacerlo del inventario, rapidito, y antes de despedir el video, quiero ver acá la puerta. Ok, la puerta se abre normal. Ok. Pesetas. Balas de pistola. Ok. Quiero ver dónde hay hierba roja. Miren, había dejado balas de escopeta. ¿Dónde hay hierba roja? Ah, miren, un huevo. ¿Me lo podré comer? ¿Qué hay acá? Ajá. Granada. Ahorita vamos a ver lo del inventario para despedir el video. Ok, el huevo. Huevo de gallina. No vi si me lo podía comer. Demasiado genial. Demasiado. Ok. Ajá. Una hierba amarilla. Ah, miren, una roja. Ok, ahora sí, vamos a ver rápido lo del inventario. Hay un botón directo del inventario, pero bueno, no le di. A ver, cojo esta hierba y la... Ah, la mezclo apuntando acá. Ok, y ahora una verde. Ok, y ahora, ¿esto qué hago? Incrementar salud máxima. Ok, aquí me indica lo que va a incrementar. Agregar consumible. Suelta aquí para equipar. Ok. Ya va, no lo solté. Ok, supuestamente lo equipé. Esto que dice acá. Escopeta, arma de dos manos. Perfecto. Y granada de mano. A agregar para equipar. Perfecto. Vamos a ver entonces. A ver. Ok, entonces. Ajá. Miren, aquí tengo la mezcla de las tres hierbas. Presiono el gatillo. Uf, 2400 de vida. Y ya me curé. Perfecto. Eso era lo que quería ver. Ahora, la granada. Esto es como un menú rápido. No tengo nada aquí. Ah, miren, la granada la tengo acá. Ah, este es el cuchillo. Miren esto. ¿En serio? Ah, esto. Miren, la granada la tengo aquí en el pecho, pero del lado derecho. No sé si la aprecio. Cojo, quito el seguro, miren, y la tiro como yo quiera. No vale, demasiado genial. Y ahora quiero ver algo aquí. Las puertas se rompen. A ver, ya. Ah, sí se rompen. Wow, qué genial, miren. Puedo atravesar mi mano.
A ver, ya va. Se ve muy genial la textura de la madera. Vamos a darle foto. ¡Ojo! ¡Wow! Sí, sí. Muy genial. Pero bueno, chicos, yo por ahora me voy a despedir sin antes invitarlos a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, recuerden apoyar con un buen like, compartir, cualquier duda dejarla abajo en los comentarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Yo voy a estar trayendo gameplays de Resident Evil 4 en Oculus Quest 2. Así que muy pendientes de las notificaciones y nos vemos en una próxima oportunidad.